Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Los
pecados, perdona las culpas, mi Dios, dame esas lágrimas vos y toma esos pecados. Yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza, que no hay naturaleza más flaqueza que el pecado. Y besan a los trocados, que yo vengo y lloráis vos, dad esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Vos sois quien cargar se puede, estas mis culpas mortales, que la menor de estas aves, a cualquier peso excede. Y ves que son tan pesados, a que estos hierros míos, dad esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Al Padre, al Hijo, al amor, alegres cantar criaturas y resuene las alturas, toda gloria y todo honor. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno tocar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche con fidelidad. Con arpas de 10 cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germine como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará.
infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Y le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Años de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que cazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar el mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grama, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana. Él me librará de la red del cazador. Cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador.
jamás. Hombre alguno habrá como este. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo, nuestro Salvador, y supliquémosle diciendo: ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados.
Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu amor misericordioso dirija siempre nuestros deseos y actividades, pues sabemos que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Pidamos la paz al Dios de toda paz. La tierra espera el Evangelio del Reino. Gracia y alegría a quien ama y perdona. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ríete tu misericordia en ellos. Misericordia, Señor, Padre, misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Como todos los días, celebramos esta Santa Eucaristía, presidida por el Venerable Cabildo de la Basílica de Guadalupe, en honor de Cristo el Señor, presente en medio de nosotros, y con la intercesión de su Madre Santísima y nuestra, la Virgen María de Guadalupe. Nos ponemos ante el altar y contemplando también la sagrada tilma donde, por la misericordia del Señor, Él ya nos ha dejado reflejado su rostro amoroso y misericordioso, y damos la bienvenida a todos los peregrinos, de modo especial a la peregrinación Spamés y CMH, así como a todos aquellos que aquí nos encontramos postrados ante la imagen venerada de nuestra Madre misericordiosa y santísima. Llenos de confianza en la misericordia del Señor, nos reconocemos pecadores y decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
colocamos también ante el altar del Señor y pidiendo la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe a todas las intenciones de todos ustedes, de modo especial también a los radioescuchas ESME del Sembrador. Y con esta confianza nos preparamos para implorar la misericordia del Señor. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabían lo que tramaban contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondeas lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: "Este es verdaderamente el profeta". Otros afirmaban: "Este es el Mesías". Otros, en cambio, decían: "¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?". Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: "¿Por qué no lo han traído?". Ellos respondieron: "Nadie ha hablado nunca como ese hombre". Los fariseos les replicaron: "¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita". Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: "¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?". Ellos le replicaron: "¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta". Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en estos días hemos estado leyendo unas intensas páginas del Evangelio de San Juan, los capítulos centrales de este Evangelio, donde se subraya de modo especial el hecho confesado por Jesús mismo, que Él es el Hijo de Dios, que tiene una relación especial con el Padre Dios y que está en medio de nosotros para manifestar el rostro misericordioso del Padre. Podemos decir que estas páginas centrales del Evangelio de San Juan, sobre todo a partir del capítulo séptimo que estamos leyendo, constituyen la gran revelación mesiánica. El Señor dice que Él es el enviado de Dios, el enviado del Padre, y que tiene una relación especialmente única con Dios, y que Él es el camino para que nosotros podamos entrar dentro del misterio de Dios y comprenderlo. Él es, nos lo ha dicho y lo hemos leído en uno de estos días, aquel que constituye el agua que sacia los deseos de los corazones del hombre,
el sentido religioso que llevamos dentro solamente puede ser colmado por Él, por el Señor Jesús. Habla en estas páginas centrales del Evangelio de su relación con el Padre Dios y se manifiesta por lo que Él es. Y la gente que le escucha, que contemplaba los milagros que hacía, también en estos días pasados hemos escuchado la relación de algunos de estos milagros portentosos que luego Él explica, y eran hechos públicos que todo el mundo podía ver y constatar. Y sin embargo, de frente a la palabra del Señor, de frente a los signos que cumple, a los milagros portentosos, a algo que estaba humanamente claro delante de todos, hay tres tipos de reacciones. Unos que creen, intuyen que detrás del rostro humano de Jesús de Nazaret se encuentra el Mesías, el Salvador, y se postran y lo adoran. Hemos visto algunos de los que milagrosamente fueron curados que cumplen este gesto. Y otros lo proclaman: este es verdaderamente el profeta, este es el Cristo, el ungido, el Mesías. Pero hay también otros que muestran una duda. ¿Será verdad que tras el rostro de este rostro humano se manifiesta Dios mismo, el Hijo de Dios, aquel prometido que nos viene verdaderamente a salvar? Y empiezan a surgir varias dudas. ¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Y se origina una discusión entre los que creen firmemente y entre los que lo ponen en duda. No lo rechazan, lo ponen en duda. Y luego están un tercer grupo, aquel grupo que se oponen totalmente, hostilmente al Señor, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que están ciegos ante la evidencia de lo que el Señor está mostrando. Son calificados por el evangelista Juan con el nombre genérico de judíos, que él entiende en este caso aquellos que no aceptan al Señor, y en concreto, más específicamente, el grupo de los sumos sacerdotes y de los fariseos, que mandan a algunos para que encarcelen al Señor, para que lo detengan, porque ya habían decidido de eliminarlo, de condenarlo a muerte, de asesinarlo. Y aquellos guardias ante Jesús se quedan llenos de estupor, inmovilizados por la fuerza poderosa de su palabra, por la mirada intensa de su rostro, y vuelven desarmados. Y los fariseos y los sumos sacerdotes, ante la expresión de aquellos guardias que le dicen: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre, les dicen: también ustedes se han dejado embaucar. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esta gentuza, esta chusma, se refería a la gente que seguía a Jesús, esta gente
pagana. Esta gente inculta son incapaces de entender y por eso creen en este chisme, creen que detrás de ese rostro se encuentra verdaderamente el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Y luego hay un tercer momento en la narración de este episodio del Evangelio. Y aquí entra en concreto la figura de un hombre, Nicodemo. Un hombre que era miembro del Sanedrín, es decir, del Senado de Israel, del Senado religioso político. Un hombre que, ya nos lo dice claramente el Evangelio de San Juan, había ido a visitar al Señor a escondidas de noche. Pero ahorita, en este momento, el miedo ha desaparecido de su corazón y se manifiesta como un hombre de fe y no tiene miedo en absoluto de declarar su fe a su manera en Jesús. Y claro que sus colegas lo reprochan, pero él no se avergüenza de declarar lo que había intuido y que por gracia había comprendido. Luego, al final del Evangelio de Juan, nos volveremos a reencontrar con este personaje que valientemente es uno de los poquísimos que van a estar presentes en el momento de la agonía del Señor y participar también a recoger su cadáver y a prepararlo para la sepultura, Nicodemo. Pues bien, en las actitudes de estas personas que hoy nos relata el Evangelio, se refleja las actitudes de toda la humanidad a lo largo de la historia ante el misterio de Dios. Ayer como hoy, la gente que abre su corazón al misterio, a Dios, y lo acoge y lo recibe, y que es gente de corazón sensato, humilde, gente que no tiene una doblez en el corazón. La gente luego, otra categoría, que tienen sus dudas, que se hacen preguntas, pero que inteligentemente se dejan guiar por la razón y por la evidencia de los signos, llegarán a descubrir el rostro de Dios en Cristo. Luego están aquellos que, allegándose a Jesús con un sentimiento hostil, como los guardias mandados por el Sanedrín, en cierto momento quedan desarmados y abren también su corazón al misterio. Están luego los miembros del Sanedrín, los fariseos, los sumos sacerdotes, cerrados totalmente a la evidencia, incapaces de comprender el misterio de Dios. Y esa cerrazón es como una cortina de hierro, un muro infranqueable, donde el misterio no puede entrar. No puede entrar porque la libertad de cada uno de ellos se ha cegado, se ha negado a acoger el misterio. Y luego, en medio de todos ellos, nos encontramos a uno que era parte de ellos, que sin embargo abre de par en par las puertas de su corazón y lo acoge y será testigo precisamente en los momentos más dramáticos de la vida del Señor, su pasión y su muerte, que es Nicodemo. Nosotros hoy, celebrando la Santa Eucaristía, vamos a pedir al Señor la gracia de contarnos
entre aquel primer grupo que lo acogieron sin duda alguna. Y si hay alguna duda entre nosotros, que lo sepamos acoger como el segundo grupo, que lo sepamos acoger como aquellos guardianes hostiles al principio, pero que la evidencia del rostro del Señor les hizo superar toda hostilidad y toda duda. Que sepamos ser testigos como Nicodemo, sin miedo alguno, en la manifestación clara de la potencia de Dios entre nosotros. Contemplamos el rostro grandioso, lindísimo de nuestra Madre María de Guadalupe, porque en ella se refleja la evidencia de la misericordia de Dios, la presencia de Dios entre nosotros, esa acogida que Él tiene por cada uno de nosotros. Y ante ese rostro, resumido en las actitudes de los primeros a los que he hecho referencia, nos incluimos también, pedimos de ser incluidos nosotros en la figura de Juan Diego, que sencillamente, humilde y manso de corazón, supo superar toda duda, todo obstáculo y contemplar a través del rostro de María de Guadalupe el abrazo inmenso de la misericordia del Señor. Y gracias a aquel sí de Juan Diego, nosotros hoy la tenemos aquí. Y gracias a aquel sí, nosotros estamos arrodillados aquí ante el misterio de la misericordia del Señor. Esta es la plegaria que hoy volvemos a repetir con sencillez y humildad para que esa acogida se convierta en cada uno de nosotros en un sí efectivo y continuamente renovado. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto. Respondamos a cada petición: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños de nuestra ciudad, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Escuchemos, Señor. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Señor. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Escúchenos, Señor. Por nuestros hermanos de la peregrinación SPASMEX, CMH y PRIA, para que el Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, les concede lo que le piden, en especial el descanso eterno del ingeniero Pedro de Jesús Alonso Palacios, que fue su presidente y director general de la empresa y fue llamado por el Señor hace 6 días. Oremos.
por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con agrado nuestras ofrendas y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores,
encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Y por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Protege, Señor, a tu pueblo que camina presuroso hacia la Pascua y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial, para que, animado con los consuelos visibles, se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a recibir la bendición. Con ella bendecimos a todos los que hemos venido a peregrinar ante nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, Madre de Misericordia, que muestra el rostro misericordioso de Dios Padre, la acción y el rostro de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo quisiera bendecir de manera especial a los enfermos, a los ancianos, a todos aquellos que se sienten de manera especial atribulados y vienen a pedir gracia y consuelo a nuestra Madre María de Guadalupe. Y especialísimamente bendigo a los niños pequeños para que crezcan en santidad y justicia. Bendicimos también a todos los objetos de verdadera devoción cristiana que traigan entre sus manos. Nos inclinamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Vayan a dar testimonio de la presencia del Hijo de Dios con su vida. Pueden ir en paz. Y que todos tengamos un feliz día bajo la mirada amorosa de nuestra Madre María de Guadalupe en este sábado que está especialmente dedicado a María. Que Dios nos bendiga. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tua majestate, auribus actis genitus exaudi, divina nostra, carcitus indulgi. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Ibi fademur crimina ad missa, contrito corde pandimus occulta, tua Redemptor pietas in nostra. Attende Domine.